Hola, profe, buenas tardes. Hola, señoritas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a prender las cámaras, por favor, las personas que ya lo puedan hacer, por favor, váyanlo haciendo para que avancemos en el tema. Bien. Nosotros hasta hoy es viernes, hasta el miércoles estuvimos hablando pues de unas corrientes, o unas teorías que nos explican la personalidad desde el psicoanálisis, desde el neopsicoanálisis y desde el humanismo. Vamos a centrarnos un poco en un enfoque que me parece que es muy importante para que nosotros podamos hacer como unas interpretaciones interesantes y que nos complementan en los procesos terapéuticos, inclusive, porque nos ayudan a identificar cómo está conformada la familia. Entonces, acá, en este enfoque que se le conoce como un enfoque sistémico, cuando nosotros entendemos o escuchamos el enfoque sistémico, estamos hablando de un enfoque mucho más integral, mucho más relacionado con muchas aristas, con muchos aspectos que están al lado y que realmente pues, nos van a ayudar, como les digo, a entender lo que nosotros queremos hacer con el paciente. Perdónenme. No tengo por qué. Buenas noches. Bien, entonces, partamos de eso, ¿no? Aquí vamos a entender varias cosas que son importantes para nuestra formación profesional, para entender un poco la personalidad desde un contexto integrado con el grupo, con la familia, con la sociedad, con la cultura. Y desde allí, pues, se tiene que entender o se trata de entender al ser humano, ¿sí? Porque es que la persona es en relación a los demás. Las personas nos están dando como el apoyo o cuando nosotros nos integramos, buscamos siempre el apoyo a los demás. O las personas buscan nuestro apoyo, ¿sí? Y el sistémico viene de un paradigma de la complejidad, pero el concepto de complejidad no es un lenguaje, como su nombre lo indica, que es muy complejo y muy difícil de entender. De hecho, la complejidad se está relacionando con las ciencias puras, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las ciencias puras, a uno siempre cuando uno era pequeño, le enseñaron con las matemáticas que uno más uno es igual a dos, ¿sí? Eso es algo que realmente nos enseñan cuando nosotros estamos en esos contextos académicos pequeños, siendo nosotros pequeños. Entonces, ahí nos están hablando de que el paradigma de lo sistémico se debe entender de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más fácil, ¿sí? Que involucra, como les estaba planteando, la relación que existe entre la persona y las redes de apoyo, en últimas, ¿sí?
o el contexto en donde la persona está. Aquí no nos vamos a centrar en tampoco en lo que tiene que ver con la libido, ni con nada que tiene que ver con el inconsciente, ni con las etapas psicosexuales. No, no nos vamos a centrar en eso. Sí nos vamos a centrar un poco, pues, en ese enfoque que nos ayuda a entender, que nos ayuda a entender precisamente lo que les estoy planteando. Como les decía, a nosotros en la primaria nos enseñaron que uno más uno es igual a dos, ¿sí? En el tablero eso es cierto, pero resulta que en la vida real eso es totalmente diferente, ¿sí? La vida, en cierta manera, cuando nosotros, si nosotros unimos una gota de agua con otra gota de agua, no tenemos dos gotas de agua, tenemos una gota mucho más grande. ¿Ven? Entonces, es entender de que las ciencias puras, las ciencias exactas, no van con este sistema o con este enfoque sistémico, no van con esta forma de ver la vida, ¿sí? Para poder entender esto, permítanme contarles una historia que tiene que ver con cómo se integra absolutamente todo para poder entender el comportamiento de las personas. Entonces, coloquémonos en contexto con lo siguiente. Por favor, presten atención. Espero que no sé por qué se me dispara esto. Bueno, ahorita lo hacemos. Miremos la historia de vida de un niño de 9 años. Un niño de 9 años. Este niño era de un estrato 1. No sé si haya estrato 0, pero la verdad, este niño vivía en una condición bastante de mucha pobreza, ¿sí? Porque es que este niño vivía con el papá, con la mamá y con 3 hermanos más. Pero ellos vivían en una habitación. Todos vivían en una habitación y en un cuartico en donde estaba solamente la cama, una mesita de noche y ya. Entonces, imagínense el contexto en donde estaban, ¿sí? Viviendo todos ahí totalmente hacinados, pero así era la vida de este niño. Un niño de 9 años, los papás trabajaban. Los papás trabajaban y pues los niños se quedaban o pues bajo la responsabilidad del mayor, ¿sí? Tengamos presente que el niño que les estoy contando tiene 9 años y él no era el mayor. Él tenía otros dos hermanitos, uno menor y uno mayor, y el mayor tenía que cuidarlos a ellos, ¿sí? Entonces la situación de ellos era bastante difícil. Como les digo, los papás tenían que salir a conseguir el sustento diario para poder cuidar y proteger a sus hijos, ¿no? Una señora vecina de esta familia, pues vio que que los papás se iban todos los días y que se quedaban los niños solos. Entonces ella muy teniendo pues como una conducta muy de ayuda para los pequeños, llamó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y puso la queja. Puso la queja diciendo: mire, es que hay una pareja que siempre deja todos los días a los niños solos. Son 3 niños entre más o menos 13, 9 y 6 años, ¿sí? Entonces, ellos se quedan solos, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de normas, ¿sí? Entonces, claro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, le hizo la visita a estos padres y se dieron cuenta que realmente ellos vivían bajo esas características que yo les comenté al inicio, de que no estaban viviendo en un sitio adecuado para 6 personas en una sola habitación. Imagínense ustedes todos viviendo, durmiendo en la misma cama todos los días, todas las noches, ¿sí? Inclusive pónganse ustedes a pensar cómo era el tema de la intimidad para la pareja, ¿no? Entonces realmente era bastante
negativo, pues como ese ambiente para los pequeños. ¿Ven? Por eso fue que la señora puso la queja. Y entonces a los papás, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, le dijo, mire, ustedes tienen que conseguir un trabajo que les permita a ustedes cuidar a sus hijos. O si no, se los quitamos. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, pues ellos, la verdad era muy complicado, porque tenían que realmente tener como unas mejores condiciones. No es que hayan tenido que tener un apartamento estrato 6, pues porque no lo podían tener. Entonces, fíjense ustedes cómo tenían que vivir tanto los papás como con los hermanitos y el niño, ¿no? Entonces, cómo se desarrollaba ese tema de la intimidad, de la autonomía, del respeto, si todos estaban ahí vinculados en ese hacinamiento, ¿sí? Entonces, realmente los niños, según el ICBF, estaban en condiciones de riesgo, ¿sí? Entonces le dijeron, miren, señores papás, ustedes tienen que mejorar sus condiciones de vida durante tanto tiempo. O sea, le vamos a dar 6 meses para que usted consiga una mejor forma de darle vida, una vida mucho más segura a sus hijos, ¿sí? Entonces, realmente, esa situación, esta familia, como les digo, vivía en un estrato cero, vivían en una localidad de Bogotá supremamente marginada, supremamente peligrosa, y realmente, pues, eso hacía que los niños prácticamente estuvieran realmente en riesgo, ¿sí? Entonces, los papás no pudieron. Entonces a los niños se los quitaron y los llevaron a diferentes lugares del ICBF, ¿sí? Para tratarlos de ubicar en diferentes familias, ¿sí? Por el otro lado, pues les voy a contar la historia de una señora de 40 años con toda la plata del mundo. Una señora que no tenía hijos, una señora que vivía sola, no tenía esposo, no tenía pareja, ni casada, ni en unión libre, no, no. Pues ella decidió en su vida que no quería casarse, pero sí quería ser mamá, ¿sí? Pero pues para la edad de 40 años ya es un alto riesgo. Pero entonces ella pensó en la opción de adopción, ¿sí? Entonces ella fue al ICBF, ¿sí? Ustedes saben que en el ICBF, pues hay unos rangos en donde a las personas que tienen cierta estructura familiar, tienen cierta economía estable, laboralmente también son estables, pero por lo general, cuando uno quiere adoptar a un niño o una niña, trata de buscar que le entreguen a uno a un recién nacido, a un niño que sea pequeño, ¿sí? Pero esta señora no se lo pudieron entregar. O sea, a esta señora le dijeron no, aunque usted tiene una posición económica, pero resulta que usted está sola, entonces no le podemos entregar a un niño recién nacido, ¿no? Entonces ella le dijeron, pero sí le podemos entregar a un niño 9 años. Y le entregaron al niño 9 años. Se lo entregaron. Entonces, fíjense ustedes que recuerdan que el niño estaba viviendo en un estrato cero, si es que se puede mencionar que haya estrato cero, pero a lo que quiero referirme es que él estaba viviendo en esa manera de una forma pues incorrecta, inadecuada y de alto riesgo. Entonces llegó esta señora y lo adoptó. Una señora con toda la plata que ustedes se quieren imaginar, un pogonón de dinero que tenía. Entonces, la señora vivía en un estrato 7. Bueno, entonces la señora llegó allá y adoptó a ese niño, al niño de allá. ¿Sí? Laura, coloca al silenciador, por favor.
Laura, cierra tu micrófono, por favor, Laura. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Dónde consigues el papel? ¿Te vas derecho, 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 pasando el D1, pasas el semáforo? Ya. Ok, listo. Entonces, esa es como el inicio de esta historia para poderles explicar el enfoque sistémico, para entender un poco la personalidad del individuo, de las personas, de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Entonces, como les digo, la señora salió del ICBF con su niño, con su hijo de 9 años. Imagínense, el niño llegó a una casa grandísima en un sector supremamente exclusivo de Bogotá, un sector supremamente hermoso, unas casas supremamente grandes. Y ella, la señora, le tenía preparado a este niño de 9 años una habitación solamente para él. Y ella se la condicionó de una manera espectacular, una cama grandísima, juguetes, Xbox, Nintendo, Play 1, Play 2, todos los que ustedes quieran, pero le tenía absolutamente todo. Ella pensaba erróneamente que eso era el ser buena mamá, ¿sí? Pero lo cierto es de que el niño cambió de la noche a la mañana una condición de hacinamiento a un espacio supremamente muy, 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 con mucho lujo, ¿sí? Una habitación con su baño, la mejor comida, o sea, ese niño se le apareció a la Virgen. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, el niño, pues claro, estaba supremamente contento, porque la señora, pues sí, igual, ella pues trataba de darle toda la atención, todo el afecto, y pues el niño estaba bien. Pues creo que es algo que nosotros entendemos de cambiar de un estrato 0 a un estrato 7 y de vivir una condición supremamente mucho más favorable para él, ¿sí? Y la señora, pues antes el niño estudiaba en un colegio para niños de estrato 0, colegios distritales, pues, sin demeritar pues la educación en los colegios distritales, pero por lo general, pues, es lo que se ve. ¿Ven? Entonces el niño salió de ese colegio de estrato 0 y la mamá adoptiva lo llevó a un colegio de esos campestres, ¿sí? Entonces era totalmente diferente. Y aquí hay algo muy característico y muy curioso con respecto a lo que es la forma de la apariencia física que tienen los niños, ¿sí? Los niños de estrato 7, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que ellos tienen una piel supremamente tersa, una piel muy bonita, una piel hermosísima, una piel y un cabello, mejor dicho, son modelos prácticamente y unas bellezas, ¿sí? Y este niño que venía de estrato 6, pues con la piel totalmente cuartada, con las orejitas quemadas, con las mejillas quemadas, el cabello totalmente pues descuidado, ¿sí? Aunque ya se lo estaba arreglando la mamá, ¿sí? Pero entonces el niño tenía unas características o venía con unas características de sus estratos ceros. Y otra de las características, aparte de esta apariencia física, estaba su lenguaje. Ustedes saben que los niños de estrato 7 pues tienen un lenguaje supremamente gomoso, de los gomelos, y hablaban de una manera bien particular, con palabras supremamente rebuscadas. Y el niño 9 años, pues hablaba a lo natural, a lo que él conocía, un lenguaje supremamente limitado, un lenguaje supremamente corto y muy a veces grosero, a veces soez, pero las palabras que él utilizaba eran muy de un contexto de estrato cero. Entonces, claro, bajo esas características de su forma de hablar, de su apariencia física, pues los niños, y sobre todo que los niños son muy dados a tener pues como esas conductas un poco inadecuadas,
y terminan o terminaron o empezaron a hacerle matoneo a este niño, a criticarlo, a burlarse de él, a rechazarlo, a no aceptarlo a trabajar. Él intentó porque quiso integrarse con ellas o con ellos, pero él era burdo para hablar. Él era, perdóneme la expresión, ordinario para hablar. Y eso era algo característico. Imagínense, vivió 9 años en un sector en donde eso era lo que aprendí. ¿Sí? Entonces este niño, pues al sentirse rechazado, al sentirse odiado, al sentirse maltratado, que le hacían el matoneo, entonces que estos niños fueron supremamente inhumanos con este pequeño, pues el niño empezó a entrar en una tristeza. Él no quería volver al colegio, se sentía pues como menospreciado, se sentía mal, ¿sí? El niño intentó adaptarse, pero el niño no lo pudo hacer. Entonces, eso era, se la pasaba llorando el niño, se la pasaba triste. Entonces la mamá dijo, la mamá adoptiva dijo, no, yo me comprometí con este niño a sacarlo adelante, para eso lo adopté. Entonces yo lo voy a cunar, yo le voy a dar cariño, yo le voy a dar amor, yo le voy a dar toda la atención. Venga mi hijo, yo lo consiento, venga mi hijo, yo lo alzo, yo lo mimo, ¿qué quieres? Hagamos esto. Entonces dijo ella, este es mi rol, yo quería ser mamá y ahora aquí está la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer. Entonces bajo esas características, ella empezó entonces a cuidarlo de esa manera, ¿sí? El niño, después de haber vivido esa situación de matoneo de sus compañeritos, el niño entró en un silencio absoluto. No quería hablar, no quería salir de su habitación, no se integraba, o sea, no hacía absolutamente nada. Estaba totalmente triste el niño, ¿sí? Pero la señora, pues, quiso, como les digo, asumir ese rol de mamá y lo empezó a ayudar, a consentir, a mimar, a darle todo el amor, a darle toda la seguridad, que eso es lo que buscan los niños. Y cuando el niño empezó a hablar con ella, el niño empezó a soltarse, el niño empezó a mostrarse un poco más como creyendo que las cosas iban por buen camino, ¿sí? Entonces la señora dijo, vea, lo estoy logrando. Y estoy haciendo que mi hijo hable, que mi hijo se sienta seguro. O sea, estamos bien, estamos bien. Y de un momento a otro, el niño, cuando estaba con la mamá, se levantó, salió corriendo, fue a buscar un palo de escoba y regresó y cogió a palo a la mamá. La cogió y la molió a palo, ¿sí? Entonces, claro, la señora quedó totalmente asombrada y preocupada porque el niño se levantó, buscó un palo y la cogió a palo y le dio palo venteado por todo lado. Entonces, la señora trató de calmarlo. Un niño, pues, tiene una fuerza impresionante, o este pequeño tiene una fuerza impresionante, y la señora, pues, trató de calmarlo, ¿sí? Y realmente esa situación se presentó en varios momentos, ¿sí? La señora de primerazo, pues, no se rindió, pero esa misma situación se vino presentando. Siguió presentándose en las siguientes 4 veces, 5 veces, y la señora dijo, no, pero ¿qué le pasa? Yo no me casé con un tipo para que me maltratara, y este chino, hijo de madre, me está cogiendo a palo, entonces yo no conseguí esto para que me trataran mal, ¿no? Yo no lo hice de esa manera. Entonces la señora cogió al niño y se fue para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y le dijo, mire, quiero entregar acá, quiero que devolver al niño porque este niño es supremamente agresivo. Entonces las personas del ICBF le dijeron, no, mi señora, usted no puede hacer eso. Esto no es el éxito, ¿sí? Esto es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted no puede venir a traer el niño y dejarlo acá como para que nosotros le demos entonces uno nuevo sin fallas. No, este no es el éxito. Usted asumió esa responsabilidad, asuma la señora que ese es el rol de mamá. Entonces me da mucha pena con usted, pero nosotros no podemos recibir el niño. Además, imagínense el impacto psicológico que le podemos estar
generando el niño, de que usted va y lo lleva, lo tiene un tiempo allá y luego no lo trae. No, señor. Usted ya lo asumió, siga asumiendo esa responsabilidad. Entonces la señora cogió a su chino y se lo llevó nuevamente para la casa. ¿Sí? Y tenía que mirar a ver cómo hacía, pues porque esa era ahora su responsabilidad. ¿Recuerdan que el niño estaba estudiando en un colegio campestre? Pues allá en el colegio campestre hay psicóloga, ¿sí? Entonces, la mamá fue a hablar con la psicóloga del colegio campestre, ¿sí? Le dijo, mira, lo que pasa es que estás pasando esto, ta, 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 entonces quiero que por favor me colabores. Entonces la señora, la psicóloga, una psicóloga joven, recién egresada, ¿sí? Con todas las técnicas de terapia infantil, con todas las técnicas educativas, entonces ella dijo, sí, listo, yo lo hago, yo lo asumo. Pues imagínense, recién egresada, con toda la teoría fresca ahí en su cabeza. Entonces, pues le dijo, listo, tráigamelo, yo le colaboro. Pues entonces la mamá llevó al niño al colegio para que la psicóloga lo tratara. El niño inicialmente, como anteriormente se estaba presentando, totalmente en silencio, totalmente en mutismo con la psicóloga, no le colaboraba, totalmente en silencio. Entonces la psicóloga empezó a utilizar una serie de técnicas para acercarse a él, una serie de técnicas para poder ayudarlo, y el niño después de una semana empezó a soltarse nuevamente. Empezó a hablar con ella, empezó a contarle unas cosas, la otra, y la psicóloga dijo, lo estoy logrando. Estoy logrando que este niño se abra conmigo y me cuente cómo lo vamos a mejorar. Entonces empezó a meterle más técnicas, más estrategias del manejo comportamental, del manejo de la ira. Entonces ella estaba supremamente contenta porque el niño estaba respondiendo positivamente. Y en una de esas sesiones, cuando estaba muy bien con la psicóloga del colegio, ¿sí? El niño se levantó, salió corriendo, fue a buscar un palo y se regresó ahí, ¡pam! Otra vez le pegó bueno, otra vez no. Otra vez fue agresivo con la nueva persona que lo estaba tratando de ayudar, ¿sí? Cogió ese palo y dele a la psicóloga y dele a la psicóloga. Claro, esa psicóloga estaba supremamente asustada, estaba muy, pues como intimidada, pues porque el niño, sin más ni más, cogió ese palo y tenga, ¿sí? Entonces la psicóloga llamó a la mamá y le dijo, mire, la verdad yo no pude, lo intenté hacer y realmente el niño es supremamente agresivo. No, yo me rindo, lo intenté varias veces, pero mire cómo me volvió la cara, mire cómo me volvió las piernas, mire cómo me volvió la espalda, lo siento. Bueno, entonces la señora, la mamá, cogió a su hijo y se lo llevó para la casa, ¿sí? Se lo llevó para la casa y entonces dijo, ¿y ahora yo qué hago? Dijo la mamá, ¿qué hago yo ahora, pequeño? Entonces ella, pues realmente lo que hizo fue, pues como tenía toda la plata del mundo, entonces ella lo que hizo fue, bueno, voy a buscar a una psicóloga especialista en infancia. Y había una señora que era una psicóloga, una colega que era especialista infantil, con toda la experiencia, con todos los cartones que ha habido y por haber, congresos y todos seminarios, y era una experta para manejar a este tipo de niños. Entonces la mamá llegó con su hijo, allá él le contó la historia, entonces la psicóloga especializada le dijo, listo, yo con mucho gusto le colaboro. Bueno, entonces la señora, la psicóloga especializada, empezó a trabajar con el niño. Y como cuando siempre que cambiaban de terapeuta, o sea, empezó la mamá y el niño estaba totalmente en silencio. Luego fue que empezó a cambiar. Luego, la psicóloga del colegio, al inicio el niño pues no respondía, luego fue que empezó a cambiar. Perdón. Y la psicóloga, con la psicóloga especializada, el niño también en un mutismo impresionante. Entonces la psicóloga con toda su experticia, con todas sus teorías, con todo su conocimiento, logró que el niño cambiara.
logró que el niño tuviera también esa apertura. Existió también inicialmente ese rapport y entonces ella también dijo, la estoy rompiendo con este niño, lo estoy logrando, mira cómo me responde, mira cómo me trabaja. Eso fueron después de la primera semana que el niño no respondía, la psicóloga especialista estaba contenta y le decía a la mamá, mamá, estamos bien. Estamos bien, estamos trabajando y el niño me ha respondido bien, estamos contentos, vamos bien, ¿sí? Entonces la señora, la psicóloga especializada, estaba muy contenta por eso, ¿sí? Y ya no, y aquí no adivinan qué pasó, qué hizo el niño. Buscó el palo, profe. Exactamente. En una de esas sesiones que en donde estaba todo bien, el niño se levantó, salió corriendo, fue a buscar un palo. Y cogió a esta psicóloga especializada y la cogió a palo, ¿sí? Entonces, pues la psicóloga pues quedó totalmente asombrada porque, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el niño me está reaccionando de esa manera? ¿Por qué si estábamos bien, estaba respondiendo bien, estábamos contentos por eso? ¿Ven? Entonces, le dijo a la mamá, mamita, lo siento, pero la verdad no puedo. El niño es supremamente agresivo. Mire cómo me volvió las piernas. Entonces, el siguiente terapeuta fue un hombre. ¿Por qué? Pues porque quisieron ver qué pasaba con un psicólogo terapeuta hombre para mirar a ver si era cuestión de. Le pegó a la mamá, le pegó a la psicóloga recién egresada, le pegó a la psicóloga especialista, porque eran mujeres. Ven, entonces llegó este psicólogo hombre a esta escena y la mamá le contó la historia. Mira, ha pasado por acá, ha pasado por acá, resulta que las cosas van bien. Y de un momento a otro, el niño empieza a ser agresivo, ¿sí? El psicólogo empezó y pues nuevamente, como era un cambio con una persona nueva, el niño entró en un silencio absoluto. ¿Sí? No hablaba. Entonces el psicólogo entonces empezó también a hablar con él. Y aquí hay algo muy importante uno, que uno tiene que entender es, o sea, nosotros los psicólogos muchas veces por el hecho de ser profesionales del área de la salud, que porque nos ponemos bata blanca, entonces no nos podemos bajar a los niveles de los niños. Y eso no es cierto, o sea, eso no puede ser así. O sea, imagínense un niño sentado una hora en terapia, ¿no? O sea, los niños, o sea, uno tiene que tener, utilizar un lenguaje supremamente adecuado para trabajar con niños, ¿sí? Tiene uno que preguntarle, bueno, a mí me dijeron que tú podías, que a ti te gustaba dibujar, entonces vamos a dibujar, dibujamos esta familia, yo también voy a dibujar la mía, para que ellos sientan de que realmente podemos entonces engranar y trabajar bien en la terapia. Y eso fue lo que hizo el psicólogo, ¿sí? Para que el niño pudiese hablar. Y lo estaba logrando. Y lo estaba logrando y el niño realmente estaba empezando a responder cuando pasó exactamente lo mismo con las psicólogas anteriores y con la mamá, ¿sí? El niño se levantó, es que se levanta de una manera pues como muy. Como muy contento y va y busca el palo y cogió al psicólogo y también le dio su mano, ¿sí? Entonces el psicólogo decía, pero imposible que no podamos lograr modificar el comportamiento agresivo que tiene este muchacho. Es que si no lo hago yo, decía el psicólogo, si no lo hago yo, el siguiente paso es psiquiatría para que lo mediquen. Porque si no podemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces el psicólogo pues no desistió. El psicólogo siguió insistiendo, insistiendo, pero ya tenía para las siguientes sesiones toda la precaución, entonces cogió todos los palos de escoba de su consultorio y los escondió. Todas las reglas que había por ahí las escondió. ¿Para qué? Pues para que el niño, si salía corriendo, no iba a encontrar absolutamente para pegarle, ¿sí? Pero el niño cogía cualquier silla y se la colocaba en la espalda al psicólogo, ¿sí? Entonces el psicólogo tuvo que cogerlo, digamos, cogerlo prácticamente de los hombros, los brazos, levantarlo y colocarlo en la pared para tratar de calmarlo. Pero como les digo, el psicólogo no desistió.
El psicólogo siguió insistiendo hasta el momento en que el niño empezó a bajar sus niveles de agresión. Y cuando ya empezó a bajar sus niveles de agresión, el niño empezó a contarle un poco la historia de su familia, de cuando estaba viviendo con los papás. Y entonces el niño le comentó esto al psicólogo. Nosotros vivíamos en una casa, perdón, en una habitación, vivíamos mi papá, mi mamá y mis tres hermanos. Es decir, vivía los tres hermanos, él y dos personas más, o sea, los papás. Entonces eran seis, ¿ven? Entonces realmente él empezó a comentar eso y le dijo, mire, lo que pasa es que mi papá, él le gustaba mucho tomar trago. Entonces casi toda la noche se llegaba borracho y cuando nos veía despiertos nos cogía a palo, nos daba a palo y entonces nosotros le teníamos mucho miedo, ¿sí? Entonces cada vez que el señor llegaba, los niños se metían debajo de la cama y se hacían los dormidos, perdón, debajo de las cobijas y se hacían los dormidos, ¿sí? Pero ellos estaban ahí atentos a que llegaba el papá y hacía lo siguiente el papá. Cogía a la mamá, a la esposa, la cogía del cabello, la jalaba, la arrastraba y la llevaba para la cocina y allá le cogía un palo de escoba y le daba duro, ¿sí? Y después de que le daba duro, él decía, yo te amo mucho. Y eso le quitaba la ropa y ella también le quitaba la ropa a él y terminaban haciendo el amor. Y ella también le decía, yo también te amo mucho, yo te necesito, yo no puedo vivir sin ti. Entonces, fíjense en ustedes cómo era la vida de estos pequeños y la vida que tenían los papás, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está tratando o nos estaba queriendo decir el niño? ¿Sí? Cuando el niño se sentía atendido, amado, que lo consentían, que le brindaban cariño, ¿sí? El niño lo que quería mostrar al salir a conseguir un palo era la felicidad que él tenía. Obviamente, pues no es lo correcto, pero era una forma de entender de que así le expresaba mi papá, mi mamá, cuánto la quería. Y mi mamá también se lo expresaba también teniendo la relación íntima. Entonces, cuando la mamá empezó a tener buenos resultados, cuando el niño la cogió a golpe, lo que le quiso decir, mamá, la estás logrando, sigue así, que estamos muy bien, yo estoy muy contento. Claro, para la mamá fue algo totalmente, pues, como incorrecto, ¿sí? Lo mismo pasó con la psicóloga recién egresada. La psicóloga lo estaba logrando y el niño le quiso expresar de una manera incorrecta, señora doctora, lo estamos haciendo bien, me estás ayudando mucho, yo me siento muy feliz y por eso tenga sus palos. ¿Sí? Y lo mismo pasó con la psicóloga especialista. ¿Ven? Esta historia que yo les estaba contando, pues tiene que ver con ese enfoque sistémico. Por eso yo les dije a ustedes que la persona es en relación a los demás, es en relación a su grupo, es más cercano que a la familia, a su grupo secundario, a la sociedad y a la cultura. ¿Sí? Eso es algo que uno, que en el enfoque sistémico hay que tratar de entender. ¿Sí? Y ese tratar de entender precisamente es poder decir, venga, vamos a mirar con quién vive el niño, cómo es que vive el niño, de qué manera el niño o por qué ese niño se está comportando de esa manera. ¿Sí? No era que porque fuese una psicóloga la que lo atendía, no fuese porque fuera un psicólogo, sino lo que se tenía que entender, ¿sí? Era que el contexto que le enseñaron al niño pues era más o menos de esas características. ¿Ven? Entonces, realmente eso es algo que nos debe ayudar a entender un poco eso, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que si nuestra contexto familiar, ¿sí? Eso genera cierto tipo de aprendizajes.
de una forma sistémica. O sea, si ustedes recuerdan en el psicoanálisis es muy individualista, ¿sí? Entonces, como en esta historia lo que no se quería era que lo tuviésemos que reportar a psiquiatría para que lo medicara, ¿no? Entonces, realmente es algo que tiene que mirarse de la forma como la relación familiar se está presentando, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, o sea, cuando nosotros hablamos del enfoque sistémico, de cómo se ve a la persona, pues hay que verla en todo, en su totalidad. Por ejemplo, si yo veo que una persona es supremamente espiritual o es una persona muy creyente, muy religiosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Hablo con ella o no hablo con ella? Pues porque es que le da mucha importancia a lo religioso. Pues hay que mirar si realmente eso se logra entender dentro de un contexto terapéutico. ¿Será, yo no sé si se los había comentado a ustedes, será que lo que yo tengo que hacer es, será que yo entro con Dios a la terapia o dejo a Dios afuera? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Ven? Entonces es entender un poco el punto de vista de la persona que me está consultando, del paciente. ¿Ven? Es entender. Por ejemplo, si la consultante llega y me cuenta, no, es que a mí se me murió mi hermana y mi hermana era supremamente cercana a mí, éramos como las mejores amigas, yo le contaba absolutamente todo, ella me contaba absolutamente todo, o sea, éramos para arriba y para abajo y teníamos una relación espectacular. Si peleábamos, eso nos contentábamos y eso era algo hermoso. Entonces, si ella me está contando eso es porque le da mucha importancia a eso. Entonces yo no puedo, desde el enfoque sistémico, que me parece algo muy valioso, yo no soy sistémico, pero me parece que es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque de esa manera le estamos diciendo a la persona, venga, lo que usted trae de su experiencia, lo que usted trae en su vida, me parece que es algo valioso y lo vamos a utilizar acá en el proceso terapéutico, en el consultorio, ¿sí? Porque si yo le estoy diciendo, digamos que la chica que me está consultando a mí está deprimida, pues aparte de la muerte de la mamá, de la hermana, está deprimida y no quiere salir adelante, como que está totalmente encerrada, entonces yo tendría que aprovechar esa relación que ella tuvo con la hermana. Entonces yo podría preguntarle a ella, bueno, ¿tú qué crees que te diría tu hermana? Si tu hermana te ve así, ¿qué crees tú que te diría ella? ¿O cuál sería el consejo que ella te daría? Y entonces ella me respondería, ¿no? ¿Será que ella podría decir, venga, porque realmente no reaccionas, cambia, porque también tienes que ayudarte tú? Algo así como ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ven? Entonces, si eso es de tanta importancia para ella, entonces realmente la relación y el enfoque sistémico nos está planteando eso, nos está planteando la necesidad de involucrar muchas cosas que tienen los pacientes en ese sentido. ¿Ven? Porque nos ayuda, en últimas nos ayuda de una manera enorme, ¿sí? Para lo sistémico, no sé si ustedes ya los conozcan, pero una forma de trabajar la estructura familiar, los sistémicos utilizan lo que se llama el genograma. ¿Lo conocen ustedes? ¿Han escuchado hablar de genograma? ¿Lo han trabajado en otras clases o no? Sí, profe, sí, sí lo hemos escuchado y lo trabajamos, pero muy poco. Fueron como dos Bueno. clases y la verdad nos quedamos un poco cortos con ese tema. Bueno, entonces vamos a mirar precisamente, vamos a mirar eso, permítame, yo les comparto. Un momento, acá les voy a compartir esto. Para entender un poco la simbología que tiene el genograma, ¿sí?
¿Alguien me puede decir qué es genograma? ¿Qué es un genograma? Díganme. Sí, yo también, yo no creería en la justicia. Uy, ¿qué pasó? Ya, profe. Bueno, ok. Alguien dijo por ahí que no creía en la justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué líos andan? Bien. Entonces, esto es algo que nos ayuda a entender un poco. Profe, yo le puedo decir que es un genograma. Ah, bueno, dame la definición de lo que es un genograma. Es como Bien. una representación gráfica Ajá. de relaciones familiares, que incluyen como Oh. la estructura familiar, como papá, mamá, Ok, sí, perfecto. Perfecto. los Es eso, bisabuelos, ¿no? hijos y Digamos, demás. listo. Digamos que ¿Sí? el genograma es una forma visual de representar el sistema familiar. Eso es lo que es el genograma, una forma visual de representar el sistema familiar, ¿sí? Y esto es bueno porque cuando el paciente llega a consulta, a nosotros nos ayuda a entender cómo es que está vinculada la familia, cómo es que está estructurada la familia, de qué manera la familia está organizada, quién vive, quién no vive, o sea, el genograma nos orienta y nos ayuda a nosotros a mirar por qué camino vamos a coger, para mirar cuál es la relación más conflictiva, para mirar cuál es la relación de más apoyo, a quién tenemos que traer al consultorio, porque es que muchas veces los procesos o los conflictos que se presentan cuando la persona va al consultorio a comentarnos algo, pues la verdad, esa persona va, pero la que está generando la problemática está en la casa. Y eso es lo que hace el sistémico. Y eso pues se puede trabajar en una corriente también conductual, pues porque es que la idea es involucrar a todas las personas que de pronto están generando toda esa sensación tan maluca, esa relación tan mala, porque es que yo ya no me aguanto más a mi hermana, yo ya no aguanto más a mi primo, ya no me aguanto más a mi tío, y por eso yo reaccioné. Ah, bueno, entonces toca mirar cómo es que está vinculada la familia y cómo está estructurada la familia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí nosotros vemos que el círculo representa a la mujer. El cuadrado representa a la persona masculina, ¿sí? Digamos que nosotros, para entender cuántos años tiene la familia o los integrantes de la familia, pues colocamos nosotros la edad dentro del círculo o dentro del cuadrado. Y al ladito colocamos la fecha de nacimiento, ¿ven? De esa persona. ¿Listo? Ahora, si ya la persona falleció, colocamos la fecha de nacimiento y la fecha de el deceso, ¿sí? Y le colocamos esta X en el cuadrado. Pero yo, ¿cómo hago para saber quién es el que llegó por primera vez a mi consultorio? ¿Quién es el consultante? ¿Saben ustedes? No, profe. La idea es de que yo coloque, si es en el círculo, un círculo dentro más pequeño, o si es un masculino, un cuadrado más pequeño. Eso dentro del cuadrado. Entonces, eso nos dice de que, ¿quién fue la primera persona que llegó a mi consultorio? Ah, la señora. Entonces, aquí colocamos que ella fue la que tomó la decisión de ir a consultar. Se fue el esposo o el señor. Entonces aquí colocamos el cuadradito
dentro de este cuadrado y, bueno, fue el señor. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de las relaciones, acá hablamos nosotros de un matrimonio como tal, ¿sí? Es decir, cuando están casados, la línea es directa, no está separada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se casaron? El matrimonio se llevó a cabo en 1987 y están casados, ¿sí? Pero si ellos viven en unión libre, pues entonces será esta línea punteada, ¿sí? Que están en unión libre, ¿ven? No casados, ¿sí? Digamos que ellos se separaron y la pareja se separó y entonces hay esta línea de separación, ¿sí? A veces las personas, después de un tiempo de separarse, como que deciden, oiga, venga, intentémoslo otra vez, ¿no? Intentémoslo otra vez. Entonces, cuando se separan por primera vez y regresan después de un año o de 2 años o de 3 años, no sé, ¿sí? Y cuando se dan cuenta de que no, la verdad, sí, no nos debimos a rejuntar nuevamente, no lo debemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya hay un divorcio, se presenta con estas dos líneas. ¿Ven? Entonces, Profe, aquí qué tenemos, pena. O sea, dime, digamos, se separaron entonces la rayita, ¿cierto? una sola, pero ellos Pero entonces decidieron volvieron volver. a intentarlo. Sí, y Y cuando se volvieron y dieron se cuenta, separaron. sí, cuando ellos se dieron cuenta, no, la verdad no pudimos. Entonces ya es como la segunda vez de separación. Entonces ahí se coloca ya divorcio, ya no tenemos nada más que hacer. ¿Ven? Profe, ¿y si vuelven, intentan otra rayita? ¿O eso ya no existe? No, claro, puede existir, puede existir. Lo que pasa es que después de, bueno, si es que vuelven es porque, o sea, de verdad son descarados, ¿no? Descarados porque es que se han separado. Normalmente cuando hay separaciones, uno no se separa cuando está bien. O sea, yo me separo porque ya no me la aguanto. Yo me separo de ella porque es que ella es supremamente tóxica y nos agarramos y nos tratamos mal y nos pegamos con lo que sea. ¿Ven? Entonces lo mismo pasa con ella. Yo no me voy con él otra vez pues, porque es que él a cada rato me es infiel, él a cada rato me pega, él a cada... Bueno, entonces realmente nosotros lo que hacemos es realmente separarnos. Y si lo intentamos nuevamente y volvemos a tener la misma experiencia, no estoy a la cabose, yo me divorcio de usted. Por eso te digo que no creo que sean tan bestias, perdóname la palabra, de volverse a unir para volver a seguir la misma. O sea, a veces dice la gente que las segundas partes no son buenas. No quiere decir de que eso sea cierto. Seguramente hay parejas que realmente reconocen sus errores, los cambian porque es que realmente yo la amo a ella o ella ama a él. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es, venga, cambiamos definitivamente y yo no te quiero perder, tú no me quieres perder y lo logramos. ¿Sí? Y listo, chévere. Pero si realmente se unen y realmente tienen como esa característica de que no cambian, pues van a volver a tener otra vez esos agarrones y hasta de pronto se van a dar más duro. Que es que ya conocen sus errores. Si ve, yo le dije que usted no iba a cambiar, si ve que usted es un desgraciado, si ve, esto es una infeliz, bueno, entonces el maltrato se va a presentar nuevamente. Entonces yo no creo que nos vayamos a unir nuevamente para seguir escuchando todas esas groserías. No sé qué opinas tú. Profe, pues que en la viña del Señor todo se ve. Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, no, pues imagínate, pero es que eso es una relación malsana, o sea, ¿por qué eso es repartido tanto para el hombre como la mujer? ¿Sí? Las mujeres, por eso se dice, y con todo respeto por las señoritas acá en el aula, las señoras muchas veces, no, para eso es mi marido, deje que me pegue, para eso yo me casé con él, ¿ven?
Pues esos son conceptos que son totalmente personales e individuales y pues, ah, bueno, entonces vaya mi hija, métase allá y que le den todas las veces que quieran, pero después no se venga a quejar. Todo se encuentra en la viña del Señor, sí, es muy cierto, pero realmente eso no se ve ya tan seguido. De pronto, unos 40 años atrás, que las abuelitas, las mamás eran así como muy Aguantaban. y aguantaban y aguantaban y eran pasivas, e inclusive hasta les daba miedo de pronto separarse porque consideraban de que no podían, ¿sí? Entonces, realmente, esa situación, pues, generaba, pues, dolores de cabeza. Voy a dejar de compartir porque quiero. Momentico. Profe, en realidad, con relación a ese tipo de relaciones, hoy en día sí se ve el feminicidio. Detrás de todo feminicidio, hay una historia de esas de que, o sea, se ha fracturado Claro. la relación y vuelven, y o sea, eso es un capítulo de ahí de se van, vuelven, hasta que se produce de Sí, claro. verdad un tipo de feminicidio, o hay veces Claro. que es viceversa, ¿no? También se ven los casos que mujeres han cortado la vida de su pareja, hombre, debido a estas situaciones. No, claro. Uy, no. Esos casos son por montones, ¿no? Por montones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nosotros en noticias esos casos en donde llega el tipo, acuérdese, en el centro comercial, no recuerdo en dónde fue, pero en un centro comercial acá en Bogotá que llegó, se fue allá, sacó el revólver y le disparó y la mató a ella y luego se suicidó él, ¿no? Entonces son personas que realmente se conocieron, pero acuérdense lo que hablamos, si nos metemos un poco con lo del psicoanálisis, mire cómo una persona que tiende a ser controlador, precisamente es porque son dados a que son muy celotípicos, ¿ven? Porque quieren es ser retenedores, ¿no? Acuérdense de eso. Quieren es de que usted es para mí, si usted no es para mí, no es para nadie. Entonces tienen ese concepto de la relación totalmente trastocada. No, realmente no son buenas relaciones. Y lo más sano es, venga, yo coloco en una balanza, y eso uno lo hace en terapia, en consulta, yo coloco una balanza y yo digo, bueno, ¿cuál de las de los buenos momentos o los malos momentos pesa más? Si yo veo que la balanza se inclina hacia lo negativo, ¿para qué yo voy a seguir acá? O sea, sí, yo la puedo amar con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi vida, pero es que yo me la paso eso peleando con ella, ella se la pasa peleando conmigo. Y nos maltratamos. Y la verdad, uno no viene a este mundo a sufrir de esa manera. Eso es injusto hasta con uno mismo. ¿Dónde está mi autovalía? ¿Dónde está mi autoimagen? ¿Mi autorrespeto? O sea, yo también tengo que pensar en mí. Entonces, pensemos de que esas relaciones para nada son sanas y que terminan haciendo todo eso que supuestamente dice Juan Carlos del feminicidio. Ah, usted me dejó, entonces lo que hacen es manipular. Si usted me deja, yo me suicido, ¿sí? Yo me mato. Eso es una manera de controlar, ¿no? Pues hágalo, mijo, pues porque yo no me voy a ir con usted. Y no lo hacen, y no lo hacen. Pero no queremos nosotros llevarnos en nuestra conciencia que ella o él se mataron, ¿sí? Entonces uno termina, ay, bueno, está bien, yo me vuelvo contigo. No, no porque así lo que hace es manipular constantemente, ¿sí? Todo ese tipo de relaciones que son malsanas no terminan bien. Ojo con los que les voy a decir, a los que tienen pareja, o sea, y yo no sé si ustedes lo hagan, y con todo respeto lo voy a mencionar, ¿sí? O sea, si mi novia, mi esposa me dice, tú tienes que tener en el perfil de tu celular, del WhatsApp o de Facebook o lo que sea, una imagen de los dos. Y ahí donde la cambies. Eso no es control, eso no es manipulación. ¿Dónde está la libertad mía? ¿Sí? El que yo no tenga la foto con mi pareja ahí, no quiere decir de que yo no la quiera o que sea infiel. Claro, uno la puede tener, pero yo también la puedo quitar cuando a mí se me antoje y no tiene que armarme lío.
El hecho de que me revisen mi celular y que revisen mi WhatsApp, o sea, es que hay relaciones de relaciones. Y si uno lo permite de entradita, ya perdimos el año. Ya perdimos el año y es algo que, no, de verdad es algo complejo. O sea, no las van a mantener pues totalmente al rojo. ¿Ven? Entonces, son características bien particulares en ese sentido. Bien, ¿ven mi tablero? ¿Están Sí, viendo mi profe. tablero? Ah, ok. Bueno, Sí, señor. entonces, les voy a dibujar, bueno, voy a tratar de dibujar, ¿no? Les voy a hacer qué significa esto. Ay, madre. Ay, no se aburren, háganme el favor, porque es que espera un tico. Que se me mueve mucho la mano, entonces. Exactamente. Digamos que esta, digamos que si aquí hablamos nosotros de una relación con una sola línea, es una relación buena. O sea, esta línea significa que es una relación buena. ¿Sí? No es una relación significativa, tan significativa, pero es buena. En una relación de pareja o en una relación entre papá. O sea, esto es una relación no solamente de pareja, sino también entre hermanos, también entre la mamá y el hijo, entre la mamá y la hija, entre el papá y la hija, entre el papá y el hijo. ¿Sí? Si aparece esa línea, o sea, de hecho, yo tengo que, cuando yo, acuérdense lo que decía la definición del genograma, que es una forma visual de representar el sistema familiar. Entonces, si yo pregunto, le pregunto a la persona, ¿cómo es la relación con tu hermano? Dibújamela acá. Ah, ok. Entonces, yo estoy empezando a analizar y en mis apuntes yo coloco una línea. Es una relación buena, pero no es tan buena. Es una relación no tan significativa, ¿sí? Acá vamos a ver otra relación. Perdónenme que lo haga así como tan. Pero, pues, imaginen ustedes que están viendo líneas directas, rectas, ¿no? Imagínenlas, por favor. Cuando la relación, cuando la figura la representamos de esta manera, dos líneas rectas, así tal cual, es una relación muy buena. Es una relación muy cercana, muy buena. Es una relación que yo considero que es una relación de apoyo. ¿Ven? Es una relación de apoyo. ¿Ven? Entonces, cuando a uno le preguntan, bueno, en caso de accidente, ¿a quién llamamos? Entonces yo tengo que saber a quién voy a llamar. Tengo una relación muy buena con alguien o tengo una relación buena. No es tan significativa. No, llame por favor a mi hijo, llame por favor a mi esposa, ¿sí? O a mi prima, o a mi primo, o a mi amigo, porque es que acá también se involucran los amigos, ¿sí? Con mi amigo tengo una relación o con mi amiga tengo una relación muy buena, muy, muy, muy cercana. Entonces la representamos de esta manera. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar si la relación es así, si la línea es así punteada. Esta es una relación muy distante, muy distante. Es decir, que casi no se habla. O sea, yo no me hablo con mi hijo, somos como medio distantes, ¿no? Entonces, esto me da muchas luces para mi proceso terapéutico, para ayudar a las personas, a los consultantes, cómo es que está la red de apoyo, cómo es que está tan, qué tan vinculados están. ¿Qué pasó acá? Se creció ahí. Voy a ahorrar. Entonces recuerden, una línea, una relación buena, pero no significativa. Dos líneas, una relación sana, muy buena,
muy significativa. Es una relación de apoyo, es una relación sana, es una relación buena. ¿Por qué se me dispara que estaba ahí? Bueno, y una relación punteada, como la que yo les estoy planteando, una relación punteadita, así, una línea así punteada, es que quiere decir que está distante, o sea, que casi ni nos hablamos. O sea, no me preocupo por él, no me preocupo por ella, o sea, es una relación realmente. Nos hablamos por ahí cada, para el 24 de diciembre nos hablamos. Durante el año no nos hablamos. De pronto me acuerdo que está cumpliendo años. Es una relación distante. ¿Sí? Bueno. Si nosotros dibujamos estas líneas, así, tres líneas seguidas, ¿sí? Esta es una relación supremamente enmarañada, es una relación supremamente sobreprotectora. O sea, no es buena esta relación. Esta relación es de que las que controlan fuertemente, es una relación que realmente es no favorable. Por eso se habla, según el enfoque sistémico, nos dice la relación está totalmente enmarañada. Es una relación de un cuidado supremamente exagerado, un sobrecuidado, una sobreprotección. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de que cuando nosotros dibujamos estas tres líneas, nos están diciendo, oiga, ojo con esta relación, porque esta relación puede generarle daño. ¿Sí? Ahí está. Si la dibujamos de esta manera, acá no es que me esté temblando la mano, sino que así es. Bueno, esta relación así, tal cual como está, es una relación conflictiva. Entonces, cuando nosotros jugamos haciendo un genograma, perdón, vamos a utilizar todas esas líneas del papá con el hijo, del papá con la mamá, del papá con la hija, entre los hijos, entre los tíos, ¿no? Pero eso es lo que hay acá. Es una relación supremamente conflictiva. Y resulta que hay también, permítame, lo hago acá encima de esta porque así es la cuestión. Ahí, joder. Así se dibuja. Bueno, no tan así, ¿no? Pero es como lo que quiero representar. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sea esto? Acuérdense, las tres líneas es una Sobre. relación de sobreprotección, una relación enmarañada. Y si está también con esa línea de sube y baja, que es conflictiva, entonces, ¿cómo sería esa relación? ¿Cómo se lo imaginan? Díganmelo ustedes. Pues malísima. O sea, es una relación supremamente mala. Es una relación lo más tóxico que ustedes quieran imaginarse. ¿Ven? Es algo supremamente malo. Bueno. Bueno. Saquen, por favor, una hojita. Quiero que hagamos un genograma. Por favor. Tengan ustedes una hojita a la mano o ahí en su cuaderno. Y les voy a decir, esperen un momentico que yo no les he explicado algo acá. Esperen un momentico. Permítanme, trato yo acá de dibujar un cuadro, un cuadrado, perdón. Pues será que, esperen, porque pues, un momentico. Ajá. No es tan bestia yo. Acá tenemos.
Aquí vamos, estamos viendo acá esto. Vamos a ver cómo nos va. Vale, ok. Entonces tenemos al esposo y a la esposa, ¿sí? Vamos a decir de que ellos son casados. A ver si me funciona. Vamos a decir que ellos son casados. Ay, no, madre. Pero muy para atrás. Acá. Okay. Bueno, ahí está. El señor y la señora son casados, ¿sí? Y ellos tienen tres hijos. Entonces, cuando nosotros queremos representar a los hijos, hacemos lo siguiente. Ya. Hacemos lo siguiente. Vamos a colocar el mayor o la mayor al lado izquierdo. Entonces, vamos a decir que acá la mayor es una mujer. ¿Sí? Ahí está, la mayor. A mano derecha. ¿Sí? El siguiente hijo es un hombre y lo colocamos ahí. Lo colocamos ahí. Y el siguiente hijo, digamos que también es un hombre, entonces lo colocamos ahí. Bueno. La mayor, el de la mitad y el menor. ¿Sí? Entonces, digamos que acá la consultante es la señora. Ah, bueno, esta señora tiene una edad, pero yo no la voy a colocar al lado, pues porque acá me enredo mucho. Pero ahí está la edad. Digamos que esta es la consultante. Esta es la consultante. Bueno. Estos señores se divorciaron, Chan. Se divorciaron. Bueno. Esta señora se volvió a enamorar, digámoslo así, ¿no? Entonces, acá tenemos a una nueva pareja. Tenemos a una nueva pareja. Entonces, acá, como no están casados, entonces la línea tiene que ser como, no, hagámosla mejor así. Hagamos la línea así, como para que sepamos de que ellos están en unión libre. ¿Sí? O tienen una relación, ¿sí? Pero, ah, bueno, sí, vienen en unión libre, pues porque ellos ya se separaron, estos ya se divorciaron, entonces vienen en unión libre, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, si yo hago esto, díganme ustedes, si yo hago esto, no es que me esté volando la mano. ¿Qué quiere decir esa relación? que hay una mala relación ahí, profe, entre el uno de los hijos y la pareja de él. Ok. Sí, ok, listo. Está bien. Hay una comunicación totalmente nula. O sea, no la hay. ¿Sí? Vamos a mirar esta relación. Ah, bueno.
Digamos que los amigos importantes en la familia los vamos a colocar aquí al ladito. Este es un amigo de la familia. Esto es un amigo y pues la verdad se puede contar con él, ¿sí? Entonces, acá digamos que ella tiene esta, a ver, perdón. La relación con el amigo, ella con el amigo es, permítanme nuevamente acá esta línea, perdónenme, porque es una línea doble, ¿no? Ah, ¿qué pasó acá? Espera un momentico, yo acabo de borrar esto. Okay. Y acá. Es una relación muy buena entre ellos dos. Acuérdense que esta. Esto significa de que son muy buenos amigos. Son muy buenos amigos, ¿no? Digamos que esta relación es, acá, esta relación, permítanme, esta relación acá. Con la mamá. Dos. Tres. Son tres líneas. ¿Qué quiere decir esas tres líneas? Que es una relación de sobreprotección hacia ese hijo que tiene la mamá. Correcto, es una, mejor dicho, esta niña lo que hace, esta señora lo que hace es cuidarlo, protegerlo, no lo deja solo. De hecho, a veces estas relaciones familiares, estas alineaciones parentales surgen mucho cuando se separan, ¿sí? Yo me acuerdo en una ocasión que yo tuve una señora que llegó con sus dos hijas. Se estaban separando y la hija hablaba mal del papá, ¿sí? Y entonces la señora estaba supremamente mal porque pues el ex esposo ya tenía una nueva pareja. Entonces, todos los términos que ustedes se puedan imaginar, la señora lo utilizaba para referirse de una manera muy grosera del papá, de la niña, del ex esposo. Entonces la niña, o sea, lo que busca la mamá es al alinearse parentalmente para que la niña odie al papá. ¿Sí? Para que la niña odie al papá. ¿Ven? Pero es que si yo no lo hago, estoy siendo desleal con mi mamá. ¿No? Y eso no es así, o sea, esa situación no es así, o sea. Dejen a los niños aparte de todas estas vainas, dejen a los hijos aparte, o sea, si ustedes no se entendieron, déjenlos aparte, déjenlos sanos. No se pongan a llenarle la cabeza de cosas negativas contra la mamá o contra el papá, porque no es solamente las mujeres hacia el hombre, sino también los hombres hacia las mujeres. ¿Ven? Entonces esas relaciones se convierten supremamente malsanas porque la niña, cuando, me acuerdo mucho que cuando el papá iba a recogerla,
La niña se demoraba hartísimo y cuando bajaba eso asumió una actitud toda déspota, toda odiosa. Pero yo en consultorio le decía, pero tú ¿por qué haces esto? ¿Sí? No, porque es que yo tengo que realmente nos ha hecho sufrir mucho. No, bueno, pero quiero saber tú por qué lo haces. ¿Sí? No, porque es que mi mamá me dice que entonces yo tengo que hacerle mal ambiente a mi papá. ¿Ven? Y yo le pregunto a la niña, pero ¿a ti no te gustaría que tú tuvieras una relación bonita con tu padre? Que cuando salgan realmente lo disfrutes. Se queda callada. Claro, ella quiere eso. Es que ella está actuando por lealtad hacia la mamá. ¿Y dónde está el amor que ella le quiere brindar al papá? ¿Dónde está el amor que el papá le quiere brindar a ella? ¿Sí? Entonces ahí lo que tocó fue coger a esta señora y pegarle su regaño, pues, bueno, obviamente de una manera respetuosa, ¿sí? Pero decir, no, deje a la niña tranquila, déjela que ella por favor tome sus decisiones. Porque la relación era precisamente como esta, ¿sí? De sobreprotección y de control absoluto, ¿ven? La niña tendría, eso fue como unos 10 años más o menos, 10, sí, más o menos unos 10 años que yo la tuve en consulta, y la niña en esa época tendría como unos 10 años, 11 años más o menos. Pero la mamá se la estaba tirando de verdad. O sea, a veces por nuestro egoísmo, a veces por nuestra forma tan incorrecta de actuar, a veces nos olvidamos de que los niños también tienen el derecho a estar felices con su mamá, con su papá, con su hermano, con quien sea, pero obviamente no es que yo las deje o los deje sin ningún tipo de norma ni nada. No, hay que colocarle normas, claro está, pero no involucremos a nuestros hijos, a nuestras hijas en estos rollos de pareja. No nos entendimos y ellos no tienen la culpa. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos plantea el genograma, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos este, uy, perdón, que se me creció mucho. Cuando tenemos este cuadrado y le colocamos el círculo, la X, quiere decir de que esa persona falleció, ¿sí? Esa persona falleció. Entonces hay que mirar cómo esas personas que fallecieron eran tan importantes en la vida del paciente o de la familia, ¿sí? ¿Qué tan importantes son? Entonces lo mismo hacemos con la persona, con la abuelita, con la tía, con la hermana, la que falleció acá. Aquí estamos haciendo eso. Hombre fallecido, mujer fallecida. Y eso tenemos que colocarlo acá. O sea, también tenemos que vincularlo al genograma para saber cómo era la relación del abuelito con el papá, cómo era la relación de la abuelita con con la suegra. Bueno, todo eso es importante mencionar, ¿sí? ¿Qué otra cosa así es importante para mencionar en cuanto al genograma? ¿Sí? Digamos que, espérate, yo borro todo esto, perdónenme, y hacemos otras simbologías que son importantes. Entonces, acá tenemos esta y acá tenemos esta, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que esta es una relación, espérate, yo la agrando acá para poder. Mano, yo no sé cómo se hace. Creo que algo que va a tener algo que le digo yo pasó la. Digamos que esta relación es así. Ahí. No, espere. Ay, qué vergüenza con ustedes. Esperen. Esperen, lo hago así. Esperen un poquito.
Okay. Por Dios. Entonces, lo que yo estoy tratando de dibujar acá es un triángulo hacia abajo, ¿sí? Esto quiere decir que esto es una relación de dos mujeres. Bueno, esto es una relación de mujeres, es decir, de una pareja de lesbianas, ¿sí? Lo mismo con respecto al hombre, ah, perdón, con respecto al hombre sería pues su respectivo cuadrado y también la misma figura, el triángulo hacia abajo. Esta es una relación de una pareja homosexual. ¿Sí? Y también se juega con respecto a si es una línea, si son dos líneas, si son una, son tres líneas con el sube y baja, o si es supremamente conflictiva. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo se dibujan, cómo se representan la pareja lesbiana y la pareja de homosexuales. ¿Sí? Bueno. Cuando dentro de la familia, cuando dentro de la familia hay un embarazo, el embarazo se representa hacia, ah, mire, mira dónde está el triángulo yo matándome la cabeza. Esta es una persona que está, una mujer en embarazo. ¿Sí? ¿Cómo se representa la muerte? Pues con el círculo, con el la X en la mitad, ¿sí? Pero ¿cómo se representa la muerte cuando es un niño recién, cuando es un neonato? ¿Sí? Entonces, se representa, perdónenme, digamos que es un niño, entonces lo hacemos así. Okay. Hacemos esta X y acá. Esto es un niño que nació, muerto al nacer, perdón. Perdón, niño, es una señorita que nació muerta, o sea, muerta al nacer, una niña, ¿sí? Perdónenme. Y pues, en el caso del niño, pues, con su círculo, ¿no? Y lo mismo. Con su X ahí y la línea acá hacia arriba. Esta línea, pues obviamente va ligada a donde está conformada la familia, no es que quede suelta, no, va ligada a la línea que está allí en la estructura del genograma. ¿Cómo es un aborto inducido? Un aborto inducido es una línea con una X así. Bueno, más o menos así. Okay. Esto es un aborto inducido. Un aborto espontáneo. Acá tendríamos que dibujar. Acá tendríamos que hacer esto. Esto es como, a ver si me sirve a mí así. Más o menos como que tenemos que rellenar sin salirse
como le dicen a los niños, sin salirse de los límites. Pero más o menos es así, ¿no? Eso es un aborto espontáneo, este. Más rellenita la vaina, ¿no? Este es un aborto espontáneo. Este es un aborto inducido. Esta es una muerte de un niño al nacer, una muerte de una niña al nacer. Este es un embarazo como tal. ¿Ven? Eso es lo que nos dice a nosotros el genograma. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto, señoritas, caballeros? ¿Todo claro o hay preguntas? Por el momento no propio. No, profe. ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Cómo les parece esta forma de ver, digamos, los comportamientos, la familia? No olviden esto, señoritas y caballeros, o sea, el enfoque sistémico es en relación. Es la persona en relación a su contexto inmediato, es en relación a su familia, es en relación a su sociedad, hacia su cultura. ¿Ven? Entonces, es lo que nos está diciendo el genograma. Bueno, muchachos, creo que terminamos por hoy. Entonces, nos veremos el lunes. Muy juiciosamente allá en el aula de clase. Que pasen un fin de semana chévere, Vale, muchachos, que profe, estén bien. gracias. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Chao, cuídense. Chao, chao, Gracias, muchachos, que estén profe. bien. Chao, chao. Gracias, profe.